Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Pesca la Ranita. Bueno, señores, muchísimas gracias por visitarnos hoy, Brian y su hermano. Y Brian. Desde Sur Carolina y el famosísimo Pelón del Sur. Y también a Juanito. Juanito nos acompaña el día de hoy. Bueno, señores, como ven, tuve algunos problemas con el audio. Si me ven el micrófono ahí, lo tengo ahí puesto, pero el problema fue que no se oía y no sé qué problema tenga. Así que, señores, ya llevamos algunas cuantas. Ahí el Pelón se las va a mostrar y qué tamaño tienen. Más de 14, ¿no? Bueno, vamos a medir esta. Hombre, pasa de las 13. De... No cabe en él, no cabe, no cabe la, sí, unas 15, ¿verdad? Unas 15. ¿La medida? Sí, unas 15. Pero bueno, señores, vamos a ponerle unas cuantas grapis aquí a los señores para que se lo lleven para el sur. Bueno, hoy le estoy copiando a Juanito unos colores muy, muy fuertes. Pero efectivos. Pero efectivos, dice Juanito, miren. Los veo que la mordida está por ahí. Entonces lo que hago es lanzarlo un poquito hacia allá. Más o menos por ahí. Y dejo que venga cayendo todo hacia acá. Y me está dando resultado, pero bueno. Vamos a ver qué Dios dice. A ver si acá los invitados sacan algo. Se trajo la sal el viejón. Ahorita salen. Ahí tengo una, señor. Ven, ahí está. Se siente pequeña, pero como no hay límite ni medida en este lago, se van a estar yendo para hasta el sur las viejonas. Está uno más. Bueno, y hacemos lo mismo. Es que ya Rey, que viene desde Chicago, nos dio el dato, hombre. Sí. No, es que la verdad no había lugar, señores. Miren, nos queríamos ir para allá, pero no queríamos estorbar los de la orilla. Ese bote no nos quisimos poner en medio. Pues como ven, está todo lleno por acá. Fuimos a los muelles, no encontramos nada. Y aquí fue cuando las fuimos a encontrar. Entonces no soy yo. No, ahí traigo otra, señores. Miren. Pequeñita. Esta yo creo que sí se va a liberar. Bien tostada. Bien fritita, pero. Aquí al aceite nada más.
Ahí está, viejones. Otra pequeñita. Tengo otra, Oh, ahí está otra. Del teacher Sorayo. Esta sí ya se va. Juanito trae otra por acá. Solamente falta poner la Brian 1 por aquí, hombre. Ah, sí, déjalo abierto ahora. ¿Ya traes? ¡Ah! Ahora sí, ya. Este, Brian trae una. Ahí está la primera de Brian. Está el viejo. ¿Estás estrenando la cañita de 300 dólares? ¿Sí? ¿No? Ahí está, buen tamaño ya, su cap. Pues yo tenía una desde hace rato ahí, señores, pero como andaba grabando allá con Brian. Ay, miren lo que pasó. Se me zafó del jig y lo alcanzó a agarrar el otro. Pero yo creo que era su día de suerte, hijo. Miren, aquí está. Ah, el viejón también trae una pequeñita. Vienen desde Chicago, imagínense, señores. Desde Chicago vienen las trapis. Desde Chicago, Illinois. ¿Y cuándo es el tiempo del salmón allá, Rey? Octubre, noviembre. Órale. Ahí tengo otra. A ver, este es Brian. ¿Y quién es este? Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? Está preparando. Bueno, ahorita tengo. Oh, sí. Es que Jimmy estaba solo con un jig. Ya sé, eso es bueno solamente estar con los dos. Sí. Bueno, ahí está otra. Vamos a tratar de ponerle uno a Jimmy. Ay, ahí está otro. Este está bueno, se siente bueno. Bueno, no está tan bueno. Cuidado con los cables, que no. No, hombre, yo no sé qué traen estos peces. Ahí está otro pescadito, ya iba el monche. ¿Ya? Ah, ahora sí ya sacó uno por ahí. Ahí está otro. ¿Qué onda, viejo? No es que aprendemos de ustedes. Oh, no, aquí estamos, mira. No, pues fue el que nos dio el dato, estaban. ¿Ahora sí? Ay, ahora sí el pelón acá trae, ya está aprendiendo, ¿Qué maestro? Sí. Es nomás. Ey, buena chancla esa, dijeran. Así nomás se pica el norte, Carolina. Ahí está, viejo, ahí ahora sí. Sacando puros de buen tamaño. La neta, sí. Ey. Ahí está, viejo. Está pues con el señor es pesca la ranita. Sí, puras buenas. Buenos pescados. Sí, Jimmy también. Jimmy, necesitas. Yo veo que esa caña no tiene punta, viejo. Está más frágil. Está más. No tiene punta, ¿o sí? Tiene puntita. Están duras. No, hombre. Entonces el. ¡Ah! ¡Ajá! Oh, lo desconcentré al viejón, hombre. Chihuahua. Es que te digo, estas nosotros las agarramos porque te digo para el striper, para el jeep, igual que si estás con el jeep. Uh-huh. Más dura la cañita.
Esta que agarró aquel güey, esta de allá, la que quedaron en el. Esa está buena. Un poquito más frágil. No, sí, esa sí está. Esa está buena para el crappy, mojarra, todo eso. Déjame un poquito más, más durita esa. ¿Eh? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál? También en la Walmart. Sí, que el chiste es que tengan esto y que estén. ¿Ya? Frisí, ¿ya con eso? No, yo uso pues Ultralight. A todo. ¿Sí? Sí, esa está chida. También traigo una Crappie. Mira, güey. Míralo, ya el Jimmy ya está, ya está aprendiendo ahora sí también el vato. Dale como dice él. Sí, sí, sí. qué ole, ya desde Sur Carolina el vato. Una hora y 40 minutos. Una hora 40. Una hora 40 sí, se vinieron por venir. ¿Vale la pena? Sí. Los resultados hablan por sí solos. Ahí estamos divirtiendo aquí con los animalitos estos. Bueno, a Ray le acaba de suceder un accidente. Vieron todas las que tenía. Se le fueron todas la ensarta. Trate de agarrar la sarta, ¿no? Bueno. Yo no quise echar la sal ni nada, viejo, Y le dije la segunda. Bueno, allí a Ray se le fueron todas sus ensartitas de crappies. Ni modo, viejo. Tengo otra. Esto está buena. Está diciendo Jimmy que me dio chance. Siento feo. No, ¿qué pues, Jimmy? No. Ya te gané, vale. Me dio chance. Te dio chance, dice. Ah, ¿qué pues, Jimmy? Está muerto, se la llame. ¿Quién fue la que ganó? Pues yo, Jimmy, ¿qué pues? Bueno, ¿no se podrá con la ancla? ¿Ya no se recuperó? Sí. Bueno. Bueno, estos mexicanos ya tienen listos los crappies, miren. Pero no los están usando. Los usó allá, solamente agarró uno. Ya Juanito está con él. Ok, ya Juanito va a empezar con la primera. Primero Dios, mire. Mira nomás. Lo que se va a refar aquí. Dios vino y nos acompaña a gusto. Juanito. El pelón del sur. Bueno, sí, así está. Va acabando el procedimiento, miren, ya bien formaditos. Miren, Juanito, una decoración encarojada. Una. Miren, ¿qué quiere decir eso? ¿Que trabaja en buen restaurante o qué tema? Juanito ahí se está rifando unos platitos. Ay, mira todo. Y miren nomás. A la orilla del lago, viejo. Ay, ahí está. ¿Qué restaurante trabajas? Ya sabes. Sin comentarios.
Vamos a ver cómo queda este platillo. Entonces vamos a acompañarlo también con los pescaditos. Yo creo que ya, porque si no se nos va a quemar. Ya pecho la tortillota. Ahora sí, las tortillitas, viejo. ¿La playa? No, 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 pues, sí. Estamos rápido ahí, ¿no? Creo que sí. Si no sacamos el pinche, ¿cómo se llama? El sacamos el comandito, disco, ajá. Ah, pero ahí está, mira. Ahí para que se vayan manteniendo también. Está caliente, vale. El comale abajo. ¿Cómo oyes? Abajo, sí está. Cuidado que te quemas las manos. Cuidado con los cables. Neta, se me quemaron todos los pelos ya. No se alcanza, ¿ves? De pelón. Sí, a ver. ¿Eh? Mira. Sí, a ver, ahí sí. Como que pelos chamuscados, ¿vale? Mira, Jaime. Como en el rancho, mijo. Listo, agarre cada quien su plato, ¿vale? Por el morros. Pásenlo para allá el otro. Ya. Dale, pues. Ya con un día más de vida y bendice los alimentos que vamos a comer hoy. Y sigue bendiciendo los canales de todos los que están aquí, que vengan y que bendigan la comida y bendícelos el resto del día de pesca que vamos a tener hoy. Y bendícelos cuando manejemos a casa y protégenos, que sean tus manos que estén en el volante. Bueno, viejones, vamos a empezar a comer. Ya todos con su platito, a gusto estar por allá en cámara. Sí, camarero. Y pues, salsita, cana. ¿No le va a echar salsita o qué? ¡Carne de venado! ¡Ay, compadre! yo solamente creía que pesca de ranita y aquí los dos servidores se disfrutaban así, mira. Esta es una birria, vamos a ver qué. Aquí vamos a probar la famosa birria. ¿Receta familiar o...? Receta familiar. ¡Saludos, Víctor! Cáigale, viejo, cáigale. Échale al venado. Vamos a abrir el canal. Deme. Cosa de Dios. Vamos a meterle. La tripa chilla. La tripa. Perdón, del sur. Ay, hijo de las arañas, men. Yo reconozco que esta cosa, yo no sé quién la haya preparado, pero la neta tiene un sabor. ¿Para qué les digo? ¿Qué les cuento? Ay, me prueba eso, mijo. Eso, papá. Está súper viejo. Pues ya me gustó porque... Oye, Dalila. Oye, tengo. Está bueno. Quedó buena la receta familiar. Yo voy a gusto. Yo voy a tener que cambiar el crappy por el... Pues barbecue de acá. ¿Qué cosa es? Es la birria, viejo. La birria de ganado. No. Oye, créanme que... Esto está de pelos, la neta. Créanme que ese disco lo voy a colgar en mi... colección. Sí, lo voy a tener de ese disco donde quiera nos acompaña. Okay. Atlanta, todo. Tú que le cuelgas, yo que voy lo descuelgo.
Ya te sentaste. Ahí está, güey. Está súper esa cosa. Bueno, viejones, hasta aquí el video de hoy. Ya acabamos de comer. Muchísimas gracias por quedarse a ver el video. Les repito, el audio no fue muy bueno, así que lo estoy improvisando. Y muchísimas gracias a Brian y a Jimmy. A Jimmy o a Brian, que nos hicieron el favor de acompañarnos junto con su papá desde Sur Carolina, señores. Muchísimas gracias. Espero, pues, no haber inconvenido a nadie con este video, ya que el audio, la verdad, estuvo muy mal. Pero bueno, también estuvo Augusto, nos acompañó Augusto. Y Juanito, también Juanito nos acompañó, Juanito. Y no se diga, pues, Yosti, se llama Yosti, más conocido como el Pelón del Sur. Y bueno, vamos. Si vamos de regreso para atrás, los que trae Norte Carolina, nos vamos para Sur igual, cargados. Y bueno, señores, nos vemos en la próxima. Recuerden ser humilde y sencillo, que todos vamos por donde mismo.